desde Necoclí hemos podido analizar el lanzamiento que ya lleva 3 semanas del nuevo capítulo de la operación Agamenón, una operación que cumple ya 3 años contra el Clan del Golfo y que ha dado excelentes resultados. En lo que van de estos 3 años hemos tenido 1.360 capturas, operaciones de asalto, hemos tenido casi 100 toneladas de cocaína incautadas al Clan del Golfo, unas 300 hectáreas de hoja de coca erradicadas en esta región del Urabá, la incautación de la nómina semanal de esta organización, en fin, una operación que ha dado realmente unos resultados importantes y por eso, por instrucciones del presidente Santos, la Fuerza Pública ha diseñado un plan en una segunda etapa de la operación Agamenón para el desmantelamiento final del Clan del Golfo. Hemos puesto a disposición de esta operación 1.510 hombres adicionales de las fuerzas militares entre ejército e infantería de marina y la disposición igualmente de la fuerza aérea. Con estos 1.500 hombres adicionales completamos cerca de 3.200 efectivos de policía y fuerzas militares al servicio de la operación Agamenón 2. La novedad es que esos 3.200 hombres estarán bajo el mando de un solo oficial general de la Policía Nacional. Es decir, por primera vez un general de la Policía Nacional va a comandar una fuerza mixta de fuerzas militares y de policía de 3.200 hombres, con el fin de dar los resultados que signifiquen el desmantelamiento final de esta peligrosa organización mafiosa del Clan del Golfo.